Vamos a ver cómo se han reforzado América, Chivas, Cruz Azul y Pumas. Vamos a ver cómo movieron sus fichas, sus dineros. Y el Cruz Azul creo que es el más reforzado de todo el torneo, ¿no? Ni siquiera de estos cuatro que dije, de todo el torneo, es el que se ha reforzado más. ¿Mejor? No sé. Ahora vamos a verlo precisamente. ¿Qué es lo que nos muestra esta gráfica? Sí, aquí lo que vemos es que ya tiene un portero nuevo, dos laterales, los dos laterales izquierdos que vienen de Argentina, cero centrales, un medio y un delantero. Y aquí okay. Lo que nosotros más criticamos, que todavía tiene tiempo para hacer cambios, es justo que nosotros lo que veíamos que le hacía falta a Cruz Azul en algún episodio anterior de Analíticos era un buen portero y buenos defensas centrales, porque tanto Dita como Salcedo habían tenido muy mal torneo. Okay. Y también en la portería tanto Gudiño y Jurado anduvieron mal. Ajá, como Gudiño estuvieron muy mal, ¿no? Entonces el portero que traen es un portero de sub-23 del Necaxa, que no creo que vaya a ser titular, y no han fichado ningún central nuevo. Entonces, pues yo creo que ahí está fallando. Kevin Mier, ¿no? Kevin Mier es el jugador también que llegó desde Colombia. Este prospecto, este jugador que, bueno, se habla muy bien de él. Vamos a ver si se adapta acá, si no le pegan algunas mañas a algunos jugadores, porque creo que no pasa tanto por el juego el tema de Cruz Azul, sino por lo mental, ¿no? Lo disciplinario, las cosas que suceden extra cancha, pero pues muy bien reforzado para mí Cruz Azul. A ver, mejor que la temporada pasada, sí lo tienen que hacer, peor nada más son dos o tres lugares abajo. Pero a mí me gustó cómo se sí. reforzó. Y llegaron a tiempo, por fin. Algo que yo no entiendo es el fichaje del Toro Fernández, la verdad. Okay. Gastar 9 millones por el Toro se me hace demasiado. Ajá. La verdad, es buen jugador, sí, pero yo siento que no era el área que más necesitaba reforzar Cruz Azul. Yo creo que Sepúlveda pues, cubría bien claro. esa posición. Entonces, pues a mí no me hace mucho sentido gastar tanto dinero en un delantero centro que para mí ni siquiera es tan bueno y no justifica su costo, pero... Es que y sobre sí. todo, este Cruz Azul tiene un valor de mercado más bajo que otros que hemos tenido. Entonces, concentrar tanto de tu inversión en un solo jugador, pues claro. no es lo ideal. No, la presión que debe tener el Toro Fernández para esta temporada debe ser importante. Además que yo es lo que no entiendo y comentaba la otra vez con unos compañeros que... la afición de Cruz Azul sí le exige, pero no es tan exigente, ni tan crítica, ni tan analítica en muchas ocasiones por las cosas que se han sabido de la directiva, por dineros, por contrataciones, fichajes que salen de la nada y cuestan demasiado. Dices, oye, pues ahí está algo raro, ¿no? Sí. Pero a ver, vamos a ver si justifica su ingreso el Toro Fernández. Aquí y que Ángel Sepúlveda a ver si tiene minutos, porque cambió totalmente Cruz Azul cuando llegó Sepúlveda y lo metieron porque ni siquiera estaba. Es una cosa muy rara el Cruz Azul, ¿no? De sí, acuerdo. Aunque de entrada de lo que andaban más débiles el torneo pasado, que eran la portería y la defensa, la portería se cubren parcialmente porque con la salida de Jurado solo están poniendo un portero probablemente con mucho talento pero poca experiencia para cubrirse en caso de que Gudiño pues, no pueda, se lesione o lo que sea. Ajá. Pero pues, ahí no hay un cambio relevante. Y en la central, que era donde estaban más débiles, pues todavía les falta reforzarse. Claro, claro. Bueno, pues vamos a ver cómo le va a Cruz Azul. Yo creo que sí va a clasificar a la liguilla. ¿Ustedes creen que clasifique o no? Directo. Yo creo que no. No, play-in. Traemos los números más adelante, pero nos okay. sale... Lo más probable es que Cruz Azul no pase directo. Ok, bueno. Ni a play-in.